a un lugar en que una nación o un pueblo que niega que Jesucristo es el Hijo de Dios y reta en la cara al más prominente ministro que tenemos hoy en día. Y en nuestra gran liga de iglesias han tenido por 20 o 30 años como a 30 comunistas con todos sus documentos dentro de nuestras iglesias unidas, que son miembros del Partido Comunista. ¿Qué podíamos hacer? Esto muestra que han corrido sin un mensaje, vendiendo la única primogenitura de la nación, vendiendo la primogenitura de la iglesia. Todo esto ha venido a una confrontación, ha llegado a un lugar que la iglesia que creyó el mensaje se paró en sus pies, con sus ojos centrados en la cruz y sus corazones en la resurrección de Jesucristo, ardiendo. Ha llegado a un lugar en que las naciones tienen que reconocerlo. Ha llegado a una confrontación. Con razón, las iglesias, el concilio de iglesias, está tan entrelazado con comunismo que con razón no pueden creer en lo sobrenatural. Con razón, ellas no pueden creer en sanidad divina. Ellos no tienen ningún mensaje en sus corazones. No importa qué tan duro vayan corriendo. Si el Espíritu Santo viene al corazón de un hombre, él creerá que Jesucristo se levantó de los muertos y que él vive en él para obrar y hacer la voluntad que él vino a hacer, la voluntad de Dios a través de la vida del hombre. Pero el problema es que corremos sin un mensaje. Salimos con teología. Salimos con una interpretación de las Escrituras de una iglesia. Pero tenemos que salir con la resurrección y decir a mis discípulos que yo organizaré una nueva iglesia. No, Señor. Y decir a mis discípulos que yo he resucitado de los muertos, como lo había dicho que sería. Este es el mensaje para la iglesia en esta mañana, que Jesús no está muerto. Él está vivo y es tan grande y poderoso hoy como lo fue antes. Hemos tenido muchos mensajes de advertencia para prepararnos. Paul Revere y otros grandes hombres, y hemos tenido grandes guerras y tormentas y cosas. Y luego Dios envió también un mensaje de consuelo. Este fue un mensaje de consuelo. Hace tiempo, cuando había esclavitud en el sur, los Boers trajeron del África del Sur a los nativos, lo que nosotros llamamos hoy día el hombre de color. Y ellos los trajeron aquí y los vendieron a los americanos en el sur para convertirlos en esclavos. Y hoy día en África están sucediendo grandes levantamientos y asesinatos. Ellos están peleando por su libertad. Ellos tienen derecho de pelear por ella. Dios hizo al hombre. El hombre hizo esclavos. Nunca fue esa la intención. Hace algunos años estaba en un coliseo, mejor dicho, en un gran museo. Estaba caminando, mirando los diferentes cuadros y cosas, pues admiro el arte. Yo creo que Dios está en el arte. Y caminando, me fijé que estaba un anciano negro, bastante anciano, con sus hombros caídos y con solo un poco de pelo alrededor de su cabeza. Él tenía puesto su sombrero y él iba caminando, mirando para todos lados, de esta manera, como si él estuviera observando o buscando algo en el museo. Yo me detuve un poco y lo observé por unos momentos, y después de unos momentos, él se acercó a una pequeña vitrina allí y miró lo que en ella estaba fijamente, y sus ojos se iluminaron. Él retrocedió de la vitrina. Por un momento se quitó su sombrero de copa y lo sostuvo en su mano. Yo lo estaba observando, y al inclinar el anciano de color su cabeza, las lágrimas le empezaron a rodar por sus mejillas. Y yo lo observé por un buen rato, maravillado, y pensé, iré a investigar el por qué el anciano estaba tan emocionado. Me fui por ese lado, y lo que yo miré fue tan solo un vestido que estaba allí adentro, y lo miré a él parado allí. Y me acerqué y le dije, ¿cómo está usted, señor? Y él me contestó, ¿cómo está usted, señor? Yo soy un ministro, le dije. Me sorprendió verlo a usted
orando en ese lugar. Y dije, yo diría que usted es un cristiano. Y él contestó, lo soy, Señor. Entonces le pregunté, ¿qué es lo que lo emocionó tanto? Venga aquí, me dijo él. Y yo seguí al anciano hasta llegar allá. Y me dijo, ¿ve usted ese vestido? Sí, Señor, le contesté. Y me dijo, ¿ve usted esa mancha en él? Sí, Señor, le dije. Meta su mano en mi costado, me dijo. Y le pregunté, ¿por qué se siente tan rugoso? Y él contestó, porque un cinto de esclavitud estuvo un día allí. Y esa es la sangre de Abraham Lincoln. Y continuó diciendo, su sangre quitó el cinto de esclavitud de mí. Y me preguntó, ¿no le emocionaría eso también a usted? Yo permanecí allí maravillado. Y pensé, si la sangre de Abraham Lincoln pudo excitar a un esclavo por haberle quitado el cinto de esclavitud de él, ¿qué debería hacer la sangre de Jesucristo aquí a la gente como Rosella, que era una esclava del alcoholismo, como a mí, un moribundo, un miserable pecador? Él quitó el cinto de la esclavitud de mi corazón. ¿No debería esto excitar a un hombre? ¿No debería esto hacerlo sentirse diferente? ¿No debería hacerlo reverente cuando él piensa en esto? Usted difícilmente puede ver un árbol sino inclinar su rostro, recordando que Jesús redimió su vida en aquel árbol. Y continuando por un momento con los esclavos y con nuestro tema, diremos que hubo una proclamación, una emancipación de la proclamación que fue firmada que los esclavos iban a ser libres en un cierto día. Usted no sabe. Oh, si usted nunca ha encontrado a Cristo. Usted no sabe lo que eso significa para aquellos que fueron esclavos. Cuando el mensaje salió por toda la comarca de que tú vas a ser libre en tal y tal día al amanecer, tú vas a ser libre. Tú no tendrás que usar ya más cintos de esclavitud, ni tampoco tú recibirás ya más azotes, sino que tú serás libre y serás un ciudadano de este poderoso Estados Unidos. Tú no serás esclavo ya más después del amanecer de una cierta mañana. Oh, ellos esperaron con una gran anticipación. Si el pecador pudiera tan solo ver esto, si el pecador pudiera tan solo escuchar el verdadero evangelio, no el unirse a una iglesia, pero la predicación del evangelio, para que usted pueda ser libre del pecado, para que usted pueda ser libre de sus enfermedades. A tal y tal hora es la hora que usted creerá. Usted sabe, esos esclavos estaban tan emocionados y bajo una anticipación tan grande, esperando por la hora en que ellos serían libres, que me contaron que ellos se reunieron en la cumbre de la montaña, madres y niños todos juntos, y algunos de los ancianos. Ellos se subieron a la cima de la montaña como a la medianoche, pues ellos sabían que cuando el día rayara y el sol saliera, ellos iban a ser libres. No hubiera tomado más de medio minuto para que el sol hubiera brillado por encima de la cumbre de la montaña, pero algunos de ellos estaban allá en la cumbre de la montaña esperando, esperando. ¡Oh! Decían, cuando el sol salga, seremos libres. Ese fue el S-U-N, sol. Pero cuando el S-O-N dijo, se levante uno de estos días, y cuando el S-O-N dijo, se levantó hace como 1900 años, él rompió todo cinto de esclavitud. Él puso en libertad a cada cautivo, él sanó toda enfermedad. Él dio libertad a aquellos a quienes estaban en esclavitud. Oh, cómo debiéramos subir y velar. Y cuando los primeros rayos del sol despuntaron, el hombre que estaba en lo más alto lo vio y le gritó al siguiente que estaba más abajo, somos libres. Y este hombre le gritó al siguiente que estaba más abajo en la montaña, somos libres. Hasta que el mensaje, somos libres, llegó al campo, pues el sol había salido y ellos estaban esperando, esperando, esperando por esa hora. ¿Cuánto más deberíamos nosotros estar esperando hoy día por el Hijo de Dios? Nosotros somos libres de pecado. Nosotros somos libres de cadenas. Somos libres de hábitos. Somos libres de fumar, de tomar,
de las orgías, porque el Hijo de Dios se ha levantado de la tumba y ha roto toda cadena. Toda la condenación se ha ido. La deuda ha sido pagada. La pena ha sido saldada. Los pecados han sido lavados y somos libres. Oh, pueblo, nosotros, ¿cuánto más deberíamos nosotros estar esperando hoy día por el Hijo de Dios? Nosotros somos libres de pecado. Nosotros somos libres de cadenas. Somos libres de hábitos. Somos libres del fumar, de tomar, de las orgías. Porque el Hijo de Dios se ha levantado de la tumba y ha roto toda cadena. Toda la condenación se ha ido. La deuda ha sido pagada. La pena ha sido saldada. Los pecados han sido lavados y somos libres. Oh, pueblo, nosotros somos libres. Esclavitud, libertad. Porque el Hijo de Dios se ha levantado con sanidad en sus alas. Algún día Él se levantará del trono y regresará a la tierra. Y entonces seremos libres de todos los dolores y de todas las tentaciones, libres de todo achaque mortal y todo aquello que va a la par con la vida mortal para vivir con Él para siempre. Seremos libres. Y decir, esa es la cosa que debemos de hacer. En el Antiguo Testamento, la Biblia dice que venía un año de jubileo. La gente era vendida por deudas que ellos contraían. Y si ellos tenían una deuda y no podían pagarla, iban y se vendían ellos mismos a la gente por esclavos. Y tenían que ser sus esclavos, permanecían como sus esclavos por toda su vida. Pero cada cierto tiempo venía un día de gracia, que era conocido como año del jubileo. Y cuando el año del jubileo venía, salía un sacerdote y tocaba una trompeta, y esa trompeta indicaba que cada esclavo, no importaba cuánto tiempo había estado sirviendo y cuánto tiempo tenía que servir, cuando esa trompeta sonaba, ese esclavo era hecho libre. Él podía tirar su asador e irse a casa con sus hijos. Él no tenía que trabajar ya más, porque él era libre cuando la trompeta de jubileo sonaba. Esa trompeta no daba un sonido incierto, pero daba un sonido cierto. Y el hombre podía tirar su instrumento de trabajo e irse a su casa libre de esclavitud. Esta mañana la Biblia nos dice, y si la trompeta da un sonido incierto, ¿quién se apercibirá? Si la Biblia dice que Jesucristo ha resucitado de los muertos, que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Pero las trompetas que nosotros escuchamos hoy dicen que los días de los milagros han pasado, que no hay tal cosa como sanidad divina. ¿Quién sabrá cómo prepararse de esa manera? Lo que nosotros necesitamos hoy son mensajeros ungidos de Dios. Él se ha levantado de los muertos. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Ese es el mensaje del día. Oh, ha habido grandes mensajes, pero el de resurrección los coronó a todos ellos. Grandes mensajes. El de resurrección fue el más grande de todos, cuando la muerte, el último enemigo, fue vencido. Hemos visto sanidades en el Antiguo Testamento. Hemos visto milagros obrados en el Antiguo Testamento. Hubieron visiones en el Antiguo Testamento. Pero todo hombre fue directamente a la tumba preguntándose si se levantarían de nuevo. Pero en la mañana de resurrección, esos discípulos recibieron el mensaje más grande que cualquier hombre pudiera haber recibido. ¿Cuál fue? Y decir a mis discípulos que yo he resucitado de los muertos. La muerte ha sido conquistada. Nunca había habido nadie en la tierra, ningún profeta, ningún gran hombre, ninguna persona santa que pudiera haberla conquistado. Ellos podían conquistar las enfermedades por el Espíritu de Dios. Ellos podían conquistar el tiempo por el Espíritu de Dios y predecir cosas que estaban por venir. Ellos podían conquistar eso, pero nunca hubo un hombre ungido con tal unción de parte de Dios que pudiera hacer esa declaración. Yo puedo poner mi vida y tomarlo otra vez. Destruye este cuerpo y yo lo levantaré en 3 días. Nunca hubo un hombre que pudiera hacer una declaración como esa. Y había preguntas en sus corazones si esto sería verdad o no. Pero en la mañana de resurrección, ellos recibieron un mensaje, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Yo he resucitado de los muertos, por lo tanto, yo estoy con vosotros siempre hasta el fin del mundo. Aquel que crea y sea bautizado será salvo, y el que no crea será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Si cogieran serpientes o bebieran cosas mortíferas, no los dañarán. Sobre los enfermos pondrán las manos
y sanarán. El mensaje de resurrección es uno de los mensajes más sobresalientes que hay. La muerte ha sido conquistada. Pensemos en un conquistador como Napoleón, que a la edad de 33 años había conquistado al mundo. Él conquistó al mundo, él conquistó a toda nación que estaba para ser conquistada, y él se puso después tan desalentado porque no había nadie más con quien combatir, que se sentó a llorar. No había nadie más con quien pelear, pero él jugó las reglas del juego injusto. Docenas de miles de prostitutas siguieron a su ejército. Él salió con un rifle y con una espada. Y a la edad de 33 años, él había conquistado el mundo. Y él, que en un tiempo fue un prohibicionista, murió como un alcohólico. Porque él había jugado las reglas del juego injusto. Él había olvidado el mensaje. Él había conquistado, pero había olvidado el mensaje. Él salió, pero olvidó para qué él había salido. Al igual que el muchachito que corrió la carrera, al igual como la iglesia está corriendo hoy día, al igual como la gente está corriendo, al igual como la nación está corriendo, nuestro refugio no está en las bombas atómicas, nuestro refugio está en Jesucristo y en su resurrección. Napoleón había olvidado la cosa principal. ¿Qué le sucedió a él? Él murió totalmente derrotado, alcohólico. ¿Por qué? Él no jugó el juego correcto, aunque él había conquistado el mundo físicamente. Él había preparado un ejército. Él era un genio militar. Él conquistó toda la nación e hizo cosas que ningún otro hombre había hecho o pudiera haber hecho como él las hizo. Pero él había olvidado cuál era el mensaje real. Él lo había recibido y recibió su fuerza militar, pero él olvidó la fuerza del Señor. La fuerza del Señor es nuestra consolación. No tenemos otra fuerza. No tengo yo ningún otro refugio. Dios, ten misericordia. Toma mi vida, pero nunca me dejas olvidar de dónde proviene mi fortaleza. Ella viene del Señor. Yo no quiero las cosas agradables del mundo. Yo quiero a Jesús. Yo quiero su resurrección. Que esté quemando en mi vida. Cuán diferente eso fue con Jesucristo a la edad de 33 años. A la edad de 33 años, Jesús poseía todo. Él formó el mundo y él estaba en el mundo. Y el mundo no lo conoció. Él nunca se hizo a sí mismo de reputación. Él nunca se juntó con un militar. Él nunca organizó ninguna iglesia. Él nunca se hizo de gran nombre. Él nunca salió alardeando con ningunos doctores de doctrina, de teología y demás. Nunca ha habido un récord de él de haber asistido alguna vez a alguna escuela de teología. Pero él tenía a Dios. Él tenía a Dios. Y a la edad de 33, él había conquistado a todo diablo que sacó su cabeza fuera del infierno. Él conquistó las enfermedades. Él conquistó superstición. Él conquistó demonios. Él había conquistado a la muerte. Y cuando él murió en la cruz, él descendió a los abismos sin fondo del infierno y los conquistó. Y una mañana de resurrección, él conquistó la tumba. ¿Por qué? Porque él jugó las reglas del juego correcto al correr con el mensaje. Él era... Él salió, sí, Dios lo envió a él, y él tenía un mensaje que decirles a ellos, y con el mensaje que Dios le dio a él, él conquistó los poderes de Satanás, él conquistó la enfermedad, él conquistó la muerte, él conquistó el infierno, él conquistó la tumba. ¿Por qué? Porque él salió, y decir, yo siempre hago lo que mi Padre me muestra que haga, yo no hago nada excepto lo que él me dice que haga. Y luego, antes que él murió, dijo esto, así como el Padre me ha enviado, así yo los envío, no a formar hombres por fuerza militar, no a concentrar todo su tiempo en saber quién será presidente. Esto pudiera ser esencial, pero no es esencial en esto. El mundo no tiene remedio. Nosotros tenemos un mensaje, y este es que Jesucristo se ha levantado de los muertos, y él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Ayer, en un pequeño jurado, trataron ellos de hacerme que yo dijera algo que no estaba correcto, y les dije, yo no soy un sinvergüenza, yo soy honesto, les dije, usted no puede decir nada más que lo que es la verdad. Y un hombre que estaba conmigo dijo, si un hombre me hubiera hablado a mí de esa manera, yo hubiera sido capaz de aventarle con un libro. Y le dije, no señor, no, esto no es correcto, esa no es la manera de abordarlo, no está bien. Y él dijo, bien, ¿no sabes que esas cosas están sucediendo? ¿Por qué no vas y haces esto? Yo empleo mi tiempo sirviéndole a Jesucristo, le contesté. ¡Oh, Dios! ¡Oh, la gente está ciega y no puede verlo!
como el Padre me ha enviado. El Padre me envió. Él fue. Él tenía un mensaje que decía al pueblo. Y en la hora de muerte, Él conquistó la muerte. Y Él conquistó el infierno. Y Él conquistó la tumba. Como el Padre me ha enviado con el mensaje, yo los envío a ustedes con el mensaje. No a construir iglesias, organizaciones, sino que a ir por todo el mundo y demostrar el poder del Espíritu Santo. Estas señales seguirán a los que creyeren. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, quitarán serpientes, y aunque nuestros cuerpos van a descender a la tumba, como Él lo hizo, no importa, pues Él ha conquistado a ambos, muerte e infierno, y a la tumba Él es el gran conquistador. Él nos envió su mensaje. Vayamos con el mensaje. Vaya con algo que decir. Y decir, no corra sin ser capaz después de decir algo. Primero, recibámoslo con nuestro propio corazón. Cuando usted venga con Él esta mañana para que se ore por usted, no venga de una manera descuidada. Venga con el mensaje en su corazón. Yo soy el quien fue muerto y vivo otra vez. Yo soy el que da el mensaje. Estas señales seguirán a los que creen. Si Dios Todopoderoso pudo tomar un niño pequeño que tenía los ojos quiscos y volvérselos a la normalidad, si Dios pudo tomar a un niño que nació ciego, que nunca había visto en su vida, y que a la edad de 16, él restauró sus ojos a la normalidad, también Dios puede tomar a un miserable e infeliz persona con vida por el cáncer, y porque el mensaje es correcto, porque Dios envió el mensaje, porque Dios envió el mensajero, no hay duda de que cada cañón del infierno estará disparándole a él. Esto es correcto, él se tropezará, y caerá, y se levantará, y moverá su cabeza, y seguirá adelante. Nosotros tenemos un mensaje, nada le va a detener. ¡Aleluya! Sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Ellos pueden decir todo lo que ellos quieran, hacer lo que ellos quieran hacer. El diablo puede rabiar y aullar, pero Jesús se levantó de los muertos. Él vive hoy en nosotros. Hace unos días, hablando con el doctor Lanza, quien tradujo la Biblia del arameo al inglés, miré ese pequeño signo allí, el signo de Dios, que tiene tres puntitos en él, y le pregunté, doctor Lanza, ¿qué es eso? Y él me contestó, es Dios con tres atributos. Y le dije, ¿me quiere decir usted que Dios vive en tres oficios, tales como Padre, Hijo y Espíritu Santo? Él se levantó y me miró, y lágrimas salían de sus ojos judíos, y me preguntó, ¿crees tú eso, hermano Branham? Con todo lo que está en mi corazón, le contesté. Él me abrazó y me dijo. Siempre me preguntaba cuando veía esa gran cosa manifestándose y las señales que tú estabas haciendo me dijeron que tú eras un profeta, dijo él. Yo no lo creía hasta ahora. Ahora yo sé que tú lo eres. Él dijo, eso es, ese es el mensaje. Esa es la cosa que sacudirá el reino de Dios. Sí, él me dijo, un día tú morirás por él. Tú sellarás tu testimonio con esa misma cosa. Uno de los hombres más grandes que tenemos, Eisenhower, y grandes hombres del mundo, Hollywood, toda clase de estrellas de cine, lo llamaron, pero él se quedó allí en la reunión. Él dijo, he pasado 30 y algo de años haciendo esa traducción, no del griego vaticano, pero del arameo, directamente del arameo al inglés. Yo he gastado todo ese tiempo, dijo él, y continuó diciendo, y apenas hoy he entrado a una posición en donde veo al Dios de la Biblia moviéndose. Y dijo, tú sabes, hermano Branham, que nosotros podemos ver las señales y las maravillas, pero nosotros nos fijamos qué voz tiene la señal. Nosotros los judíos vemos una señal, pero nos fijamos en la voz de la señal. ¡Oh, aleluya! ¡La voz de la señal! Dios le dijo a Moisés, si ellos no escuchan la voz de la primera señal, ellos escucharán la voz de la segunda señal. No tanto la señal, pero la voz que le sigue. Ve, ese judío, él sabía de lo que él estaba hablando. Él dijo, yo he visto discernimientos, yo he visto señales, maravillas, el ciego sanar y toda clase de señales, pero siempre había pregunta en mí. Pero ahora yo veo la voz detrás de la señal, no cortando a Dios en tres partes y diciendo que Él es uno, Dios el Padre y el siguiente el Hijo, sino que Él dijo, Dios es Dios, tres atributos de Dios, tres oficios de Dios. Y dijo, eso lo confirma. Oh, hermano, tenemos un mensaje. Y decir a mis discípulos, yo no era el que murió, y otro que está a punto de morir, y otro que está vivo. Yo soy el que era, el que es, y el que vendrá, la raíz y el retoño de David. Les ríe el resplandeciente de la mañana. Sí. ¿Qué provecho hace el ir? El ir, si usted no tiene algo que decir, tenga algo que decir. Eso es correcto. Jesucristo, el Hijo de Dios, los ama a todos ustedes.
El que murió por todos ustedes fue Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Cuántos han estado alguna vez en las reuniones y han visto las grandes señales y maravillas de su aparición, de cómo Él discierne y se muestra y demás cosas? Ese es el Dios del cielo, quien se ha levantado de los muertos. Usted debería de ver el signo hebreo de Él. Es una luz como una columna de fuego, y en ella están tres pequeñas marcas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, lo cual no son tres personas. Era un Dios vivo con tres oficios, el mismo Dios. ¡Aleluya! Dios sobre usted. Dios sobre usted. Y Dios en usted. Él mismo condescendiendo, limpiando su iglesia para que Él pudiera vivir. Cuando usted lo corta a Él en pedazos y pone uno aquí, y otro por acá, y otro allá. Eso es puramente paganismo. Yo creo en la resurrección de Jesucristo, que se levantó de los muertos. Y Él fue el único hombre que podía decir esto. Todo poder me es dado en los cielos y en la tierra. Todos los poderes de los cielos y de la tierra son dados en mi mano. Y por todo el mundo, y predicad el Evangelio a toda criatura. El Evangelio no vino solo en palabra, sino a través del poder y las demostraciones del Espíritu Santo. Dios le ayude a creer eso. Dios, ayúdame a creer eso. Y veremos a Jesús algún día. Cuando los afanes de la vida se terminen, por fin veremos a Jesús. En su trono hermoso, Él me dará la bienvenida al hogar. Después que el día termine, así es. La arena ha sido lavada con las huellas de ese extranjero de las playas del mar de Galilea. Ellos lo mataron porque él se hizo a sí mismo Dios, y él era Dios. Ellos lo colgaron. Él murió bajo la pena capital. Esa es la razón por la cual yo no creo en la pena capital. Jesús murió bajo la pena capital del gobierno federal de Roma. La pena capital era el colgarlos en una cruz. Él murió bajo la pena capital. Lo despojaron de sus ropas y lo colgaron. Lo hicieron una desgracia y Él murió en esa condición. Pero Dios lo resucitó en el tercer día y nosotros somos sus testigos. Y si nosotros no nos paramos por Él, ¿quién se va a parar por Él? Un hombre me dijo el otro día, oh, hermano Branham, no lo digas. Deja de decirlo. Tú estás siguiendo los sentimientos de las mujeres al decirles acerca de sus cabellos cortos y al decirles que hacen esto y lo otro y demás cosas como eso. Yo le contesté, si yo no les digo, ¿quién les va a decir? ¿Quién les va a decir? Pero es que tú haces que los predicadores se enojen. Yo prefiero que ellos se enojen conmigo y no él. Es la verdad. Es correcto. ¿Quién les va a decir entonces? Alguien tiene que decirlo. Jesús dijo, y decid a mis discípulos que yo he resucitado de los muertos. Por lo tanto, yo estoy con vosotros siempre, hasta el fin del mundo. ¿Creen ustedes eso, amigos? Oremos, inclinemos nuestros rostros para orar. Oh Dios Padre, verdaderamente, y decid a mis discípulos que yo he resucitado de los muertos. Y Padre Dios, no solamente tú lo dijiste a tus discípulos, sino que también tú se los probaste, que habías resucitado de los muertos. Tú te mostraste a ellos y obraste exactamente de la misma manera que lo habías hecho antes que tú murieras. Han pasado ya 1900 años, Señor, y el mensaje todavía está ardiendo. Hoy está brillando y ardiendo en nuestros corazones, al igual que lo estuvo en aquellos discípulos. Pues nosotros vemos al Señor resucitado en nuestros medios, haciendo las cosas que Él hizo antes. Sabemos que Él se ha levantado de los muertos. La Pascua significa mucho para nosotros, porque nos hemos identificado en ella y nos hemos unido en el compañerismo de su resurrección. Pues nosotros una vez estábamos muertos en pecado y transgresión, al igual que el hijo pródigo, pero ahora hemos encontrado gracia y Dios ha perdonado nuestros pecados. También Él nos ha dado el sello, al igual que lo hizo con nuestro padre Abraham, como confirmación que Él nos ha aceptado. Nuestro padre Abraham dijo que Él creyó a Dios y Él le dio a Él el sello de la circuncisión, como una confirmación de que Él creyó en Él. Y ahora, Padre, hoy nosotros estamos circuncidados por el Espíritu Santo y todas las cosas del mundo han pasado. Tenemos un objetivo, el servirte. Tenemos un deseo, el amarte, el ser tus discípulos. Y ahora, Señor, yo oro para que tú confirmes este mensajito todo quebrantado a cada corazón. No permitas que se les vaya. Permíteles ver que tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos, que tú estás aquí, que te has levantado de los muertos. Y así será hasta que el espíritu y el cuerpo se unan otra vez en la segunda venida. Padre, oro por los enfermos que están aquí en esta mañana. Y ahora, en esta mañana de resurrección, he puesto a un lado, no desechando, sino poniéndolos a un lado por un momento, los dones que tú me has dado, tales como el discernimiento. He recorrido las naciones del mundo de un lado a otro, Señor. Todos ellos lo saben.
Ahora yo oro que el mensaje que tú me diste hace unos días en la montaña sobre el poder creativo, y están en esta iglesia, en esta mañana, las mismas personas que lo vieron manifestarse. Yo oro, Dios, que al venir a poner mi mano sobre el enfermo en esta mañana, con compañía de mis hermanos aquí, que tú te derrames en esta iglesia en misericordia y que tú sanes al pueblo, para que no haya una sola persona enferma en nuestros medios cuando el servicio se acabe. Haz que cada uno de ellos sean bendecidos y sean sanados. Comprendemos, Señor, que no es nada que pudiéramos manufacturar. Es simplemente una fe de niño, creyendo solamente. Podemos ver a los discípulos después que se les fue dado poder para sanar al enfermo, que ellos salieron y fueron derrotados por un caso de epilepsia. Tal vez ellos estaban gritando y llorando y brincando, tratando de hacer que la enfermedad se fuera. Pero cuando se encontró con Jesús, ¡oh, qué diferencia! Él dijo, tu espíritu de enfermedad, sal fuera de él. ¡Qué diferencia! Oh, el espíritu sabía que ese no era un apóstol, ese era el Señor mismo. Y el espíritu, desgarrando al muchacho, lo tiró al suelo y quedó como muerto. Mas Jesús dijo, no está muerto, levántenlo y denle de comer. El espíritu de enfermedad se ha ido de él. Oh, Jesús, Hijo de Dios, ven otra vez. Unge a tu iglesia libremente, completamente, poderosamente. Haz que el espíritu del Jesús resucitado resucite a esta iglesita en esta mañana a una nueva fe, a poder de fe, que ponga a cada oponente en vergüenza. Concédelo, Señor. Encomendamos a todas estas personas a ti, pidiéndote que tú las bendigas y les dé salvación a sus almas, sanidad a sus cuerpos. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Con estos rostros inclinados, voy a hacer una pregunta. ¿Hay aquí alguien que no sea cristiano y que quisiera ser recordado en estos momentos y que quiera decir, ore por mí, hermano Branham, Dios le bendiga a usted? Allá, alguien más que diga, yo no soy cristiano, yo he escuchado las buenas nuevas de que Jesús resucitó de los muertos, pero realmente yo no lo conozco, Él nunca ha resucitado en mi corazón, no hay satisfacción en mí, también estoy enfermo, paso a la línea de oración, regreso y paso a otra, regreso de esa y paso a otra, voy de iglesia a iglesia y de lugar a lugar, eso no es creer en Él, Él se levantó de los muertos, eso lo establece. ¿Alguien más que pudiera levantar su mano? Diga, yo le bendiga, yo le bendiga. ¿Alguien más que diga, yo quiero creer, yo quiero creer? ¿Cuántos están enfermos aquí? Levante sus manos y digan, yo quiero creer, yo quiero conocer el mensaje en esta mañana. Yo le bendiga. Muy bien. Sí, yo le bendiga, hijo. Bien. Muy bien.